De chicos hemos escuchado que se estudia la historia para no cometer los errores del pasado. Sin embargo, las tramas de algunas historias se siguen esquivando. En 1883, el dramaturgo noruego Henrik Ibsen escribe Un enemigo del pueblo. Casi 140 años pasaron desde que el doctor Stockmann descubrió que las aguas de su ciudad estaban contaminadas, dio aviso a las autoridades, sugiriendo cerrar el balneario para hacer las reformas necesarias, pero parece que mantener abierta la fuente de ingresos fue más importante. El doctor Stockmann dice: "Os digo que el balneario es un sepulcro blanqueado, terriblemente peligroso para la salud. Todas las inmundicias que se almacenan allá arriba, en el Valle del Molino, todo aquello que allí tan mal huele, eso infecta el agua que las cañerías conducen a las fuentes, y esa misma inmundicia se puede ver también en la playa". Luego de idas y vueltas, el alcalde de la ciudad y el presidente de la Asociación de Propietarios deciden censurar al doctor por proponer hacer reformas para no contaminar tanto a su pueblo como a los turistas. De esta obra de teatro solamente nos separan 140 años, porque en el resto estamos bastante parecidos.